vendiendo y ofreciendo. ¡Eso, mero! Este día tenemos el juego destrampado, no, Oscarín, puede ser este día. ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta? Mira, el producto de la canasta básica y usted nos va a decir cuánto cuesta, ¿eh? Ok, ¿están preparados? Quien se acerque más al precio, se lleva el punto. ¿Cuánto cuesta el kilo? ¿Cuánto cuesta el kilo, exactamente? El kilo. Ok, preparados, listos. Vamos a iniciar. Van a tianguis y todo eso. Pues, pero es en el mercado, ¿verdad? ¿No? ¿Tenemos que elegir el producto? No, les vamos diciendo. No, yo les voy diciendo qué producto y ustedes van anotando el precio, ¿ok? Señores, señores, vamos a empezar. Usted en casita ya sabe cuánto cuesta. La piña miel, ahí está, Barabara. ¿Cuánto cuesta? Espérate, espérate, que nos van a copiar. La piña miel. ¿Cuánto cuesta la piña miel? Tienen 10 segundos. Comienza el cronómetro en este momento. Ahí está. 10, 9, 8, 7. Eso puede ser en Iztacalco. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ok, en este momento vamos a ver cuánto cuesta. Una ligera confusión. Ok, aquí. El kilo dice que cuesta... ¿El kilo Pato, o una piña? No, el kilo. No, se vende por kilo. Se vende por kilo. Esa piña grande, piña chica. Dice Pato, ¿costará 30? No, dice, no, menos 37. Porque yo dije... Ok. 35 pesos. No, pero dije, una escuela. No, es el kilo, es el kilo. Ya pusiste un kilo. Yo pregunté. ¿De aquel lado cuánto? 22 pesos. 22. Ok, el precio correcto es. Aquí está. Y 17 pesos. Bueno, por eso. Eso es en el tianguis del Infonavit Iztacalco. Ok. 2 kilos. Punto para favorito. Ahí va, mírenlo, mírenlo, Velo sin mayugar, ¿eh? El bistec. ¿Cuánto cuesta? El bistec. El bistec con cara de asesina. Ok, este. ¿Cuánto cuesta? Pero aquí es en supermercado. En supermercado, ¿ok? En supermercado. Aquí el experto en carnes es... Ok, vamos a ver. En supermercado, ¿cuánto cuesta? Ahí está. En el supermercado, 118 dice. En el supermercado, 10 pesos más, ¿eh? Y de este lado dice... ¿Cuánto? 135. A ver. Ok, vamos a ver. Mi brazo sabe de carne. ¿Cuánto cuesta? Aquí está. Y este es 150. Muy bien. Pueblo, no van al súper, ¿qué onda? Nosotros lo conseguimos más barato. Punto para el favorito. ¿Dónde? Frijol, por favor. Sencillo. Ahí viene el frijol, ya llegó el frijol. Damita, caballero, llévele. ¿Pero eso es por saco o por kilo? No, no, por kilo, por kilo. ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol? No, pero no venden en saco. Ok, aquí está. Que sí lo venden en saco, dice. Está albureando. 10. 9. Pregunta a Anel que qué es el frijol. ¡Ay, ya! ¡Qué mentiroso! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ok. ¿Cuánto le pusieron? 12. ¿Qué no se sabe? Es este, eso no se sabe qué es. 12. 12. 12. 12 pesos el kilo. 17. 17. Ah, okay. Me va a sorprender, vamos a ver quién adivina. Aquí es está. Y es... 37. 37. Se ve que no comen frijol, ¿eh? Venga. Ok. El que sigue es... Aquí está la mítica, caballero, llévele. ¡Huevos! El kilo de huevo. El kilo de huevo, ¿eh? ¿Es orgánico? ¿Es orgánico? ¿Es de libre pastoreo? ¿Es de libre pastoreo? ¿Es de gallina de libre pastoreo? No, es huevo. Huevo del que llega uno a la tienda. Ok, aquí está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, vamos a ver en este momento. ¿Cuánto dice el Capi? 29. 32. 32. 35, ¿no? Ok, aquí está. El kilo de huevo cuesta... ¡30! Señores, vamos arrasando el equipo favorito, va arrasando. Creo que en el siguiente sin palabras va a ser equipo del pueblo y equipo favorito. En mi mercado está vendiendo. Oye, no pasa, vamos, lo de la longaniza. Mi Brando sabe de longaniza. Mi Brando sabe de longaniza. Fíjate, le queda ahí. Es el único que no sé. Ok, jitomate. Ok, y el jitomate bola, ahí está el precio en este momento. Piensen. Hiciste una pausa. No se han manchado. Corre tiempo.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Aquí está el jitomate. ¿Cuánto costará? Eso, usted pide en la casita. Bien, está bien, está bien caro ahorita. 28. 45 pesos. Estamos hablando de hoy, ¿no? ¿De cuándo? Sí, está bien, está bien. Hoy. Ok, 28. ¿Qué es la alegría? Te venga la alegría. Aquí está el costo y es de... ¡9! ¿Cómo no? 45 pesos el kilo. 45 pesos el kilo. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La última. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La longaniza. La longaniza. La longaniza. Ok, la longaniza. Mira, la longaniza en papas. Aquí está. Ya se armó. Ya se armó. Ok, la longaniza. Aquí está. ¿Cuánto cuesta kilo de longaniza en supermercado? Ok, en supermercado para que vean ustedes. ¿A cuánto es el chorizo? 10. No compro, no compro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ok, ¿están listos, preparados? 35. 35. 55. 55. Vamos a ver el costo y es... ¡60! ¡Ya agarramos! ¡Ya agarramos! El sigamos, equipo del pueblo más. Sí sabe comer longaniza, Chihuahua. ¡Eso! ¡Les gusta la longaniza! ¡Les gusta la longaniza! Mi queridísimo equipo ganador es el equipo favorito. ¡Sí! ¡Estoy conforme con el jitomate! ¡Vamos con Flores y Ricardo! ¡Llévele, llévele! ¡Vamos con Flores y Ricardo! ¡Quítamela, por favor! A mí me encanta la longaniza. De agua. Vamos a ver cuánto está. A mí me fascina. A ver, chécalo. Sí, vamos a ver. Que yo preparo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto el precio de tomate? No puedes verlo, de verdad. Pesos. Está barato, está no. barato. Googlea longaniza. ¿En el super o en el mercado? Es diferente. A ver. No dice... No dice. Dice 9 pesos, mi ser. No. Ve, aquí a uno hasta dice 190. ¿Qué? No, pero esto es todo el camión. Ver, 27 pesos. Ahí. ¿Tú la tienes? 29.90. ¿En dónde? 31 pesos. ¿Ya ves? ¿Pero ve dónde? Pero ve dónde, no, no sé, pero aquí está. Hagamos algo, Serge. Es que ya subió. Oye, en 2 días. Serge. Vale. Démosle 18 pesos y que mañana nos traigan 2 kilos de tomate. Ok, ok. Voy a entrar en la comunidad.